a continuación de Charla con Vero Rodríguez. Saludarlos, un placer estar con ustedes de Charla con Vero Rodríguez todos los martes y todos los jueves, qué gusto tenerlos acá. Pues bueno, ya 10 de enero, y qué rápido, de verdad que no sé si soy yo, pero se nos están yendo los días rapidísimo, ya casi medio mes. Cuando vengamos a ver ya Semana Santa, rapidísimo, ya pasó toda la bulla. Bueno, todavía siguen que la rosquita, que el tamalito, pero bueno, ya hay que ponernos nuestras metas, nuestros objetivos. Muy importante es que empecemos el año con un plan, con unas metas, qué vamos a hacer, qué queremos hacer, qué queremos lograr, porque precisamente luego se nos va el tiempo y no hicimos este plan, ¿no? No planificamos, que es muy importante, así como planificamos cuando vamos al súper, cuando planificamos alguna situación, es importante ponernos estas metas, estos objetivos, lograrlos, tener las herramientas para ello, para poderlas lograr, pero también decir, bueno, ok, al final un recuento, si no las logro, bueno, no me frustro, hago esto, hago el otro, pero bueno, ver el cómo sí lograrlas. Para ello invitamos a nuestro amigo psicólogo, que siempre nos da muy buenos temas, al cual le agradecemos muchísimo que nos acompañe. Él es nuestro psicólogo que estimamos muchísimo y le agradecemos mucho a Nelson Alonso que nos acompañe para estos temas tan importantes. Bienvenido, Nelson. Gracias, y feliz año. Vero, gracias, feliz año también a todos los demás, a toda la gente que nos está viendo. Y sí, tienes razón, una de las cosas que tenemos que ver es cómo conseguir nuestras metas y cómo nuestras emociones nos pueden llevar a conseguir nuestras metas, pero también nos pueden bloquear. Sí. Porque las emociones tienen un gran impacto en nosotros. Siempre claro. He dicho, nunca tomes decisiones cuando hay emociones intensas. Las emociones son como cuando vas a San Cristóbal en época nublada. Ajá. ¿Será que ves el horizonte? No, para nada. No, para no, nada. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer que se disipe. Tienes que hacer que se calmen, que se tranquilicen, para que tú puedas ver ese horizonte, ese futuro, ¿no?, que tú tienes. Y no solamente las emociones, sino también los pensamientos que tú tienes. Ahora, viendo lo que tú decías, ¿no?, ¿cómo poder conseguir? Una de las herramientas se llama visualización. Visualización, muy importante. Y la otra, okay, que siempre recomiendo, a veces cuando estoy en acompañamiento emocional, es crear tu collage del futuro. Porque el cerebro no distingue entre lo que es verdadero y falso. El cerebro todo lo cree. Uh-huh. A veces les digo, imagínate que en mi mano tengo un limón grandote. Lo partimos a la mitad, lo abrimos, le ponemos salita, chilito, piquín. Imagínate que te lo llevas a la boca, lo exprimes, lo saboreas. Y mucha gente empieza ya a sentir la sensación. Sí, porque el cerebro piensa que es verdad lo que le estás poniendo. Exactamente. ¿No? Entonces, una de lo que podemos hacer es, uno, collage de emociones. Sería una herramienta. Dos, frases. Que todos los días te levantes con una frase. Yo lo que hago a veces es, en el espejo, poner una frase. Ok. Y entonces, cada vez que te levantes, cuando te vas a cepillar, ves la frase y la repites tres veces. Frases motivadoras, obviamente, ¿no? La que tú quieras. Por ejemplo, bueno, y aquí viene el otro. Más que conseguir tus metas, yo siento que tú tienes que conseguir tu misión en la vida. ¿Cuál es la misión que tú tienes en la vida? Porque a veces estamos muy dados en conseguir metas, objetivos, y hay gente que las consigue, pero no se siente satisfecha. Sí. Se siente, ejemplo, Marilyn Monroe. Sí. Imagínate qué pasó, se suicidó teniendo todo el dinero, toda la fama, pero porque muchas veces nosotros estamos en el debería, en el tendría, pero no estamos en el ser, el realmente esa misión que yo vengo. Y cuando tú tienes esa misión, cuando tú encuentras eso, todo lo demás, independientemente al que estés sufriendo, o por ejemplo, la felicidad no es la eterna alegría, sino vas a tener tristezas, miedos, enojos, pero cuando tú tienes bien definido hacia dónde vas, eso pasa desapercibido. Desapercibido. Fíjate que tú te decías algo, ¿no? Poner frases, poner así cosas que de una u otra forma podamos, ¿cómo te explico? Que podamos creérnosla también, creérnosla, claro, ¿no? Por ejemplo, no sé, una frase en el día, se me ocurre, hoy voy a lograr
hoy va a ser un excelente día, ¿no? Por decirte, o sea, la positividad, como dicen, la actitud cuenta mucho, ¿no? Yo hicimos acá, si me permites tantito, hicimos por ahí un sondeo para ver qué piensa la gente de las metas, si tiene metas para este año, a ver qué piensan, claro, para que podamos ir viendo esta charla y poder intercambiar, porque a veces la gente lo ve de diferente manera, cada quien tenemos nuestros enfoques de las metas, de nuestros objetivos, y como bien dices, hay que clarificar, pero sí tenemos que de una u otra forma también decir, ok, a ver, dentro de las clarificaciones de qué voy a hacer, pues también son cosas que te hagan bien a ti, ¿no? Que sepas que es algo para tu beneficio. También claro, es muy importante, como dices tú, ¿no? También ir clasificando, viendo el horizonte, pero siempre y cuando también tú estés consciente que las cosas no son fáciles y que todo va poco a poco, ¿no? Ahorita vamos a ir adentrándonos a casos más concretos. Pero si me ayuda producción con el sondeo, por favor, si fueran tan amables, para ver qué opina la gente. Sí, adelante producción, ahí con el sondeo, por favor. ¿No me oyen o...? Bueno, quedo pendiente ahorita con el sondeo entonces, pero bueno, mientras vamos entonces con la parte que estamos platicando, ¿no? Noé, Nelson, platícanos cómo entonces definir. Porque, ejemplo, yo, por ejemplo, a ver, ahorita se me ocurre lo que todo mundo decimos, que típico, ¿no? Que hasta hay muchos memes y es lo principal, que todos decimos, bueno, que el ejercicio, que la dieta, que esto, que el otro, que es muy válido. Y sobre todo porque venimos de unos meses de que la comida y que esto es muy válido. Pero también luego nos ponemos metas laborales, ¿no? Metas laborales, voy a hacer esto, el otro. Pero pocas veces nos ponemos también metas espirituales. Claro. De hecho, en el acompañamiento emocional, yo siempre he dicho que tenemos cuatro áreas. El área física, el área psicológica, el área social y el área espiritual. Y cuando hablo de espiritualidad, no quiero entenderlo como la religión, sino como espiritualidad, la fe, el creer en. Porque creer es creer, aunque sea en ti misma. Claro, sí, sí. ¿No? Y a veces la gente cuando no cree en algo pierde el sentido. Y entonces espiritualidad no es religión, sino es creer en algo, en alguien. Y ese alguien puede ser creer en ti mismo o en ti misma, y tienes razón. Y a veces no nos ponemos esas metas. Y hablando también de esto, tú dices, a veces nos ponemos muchas metas y no las conseguimos. Sí. Lo más importante no es tener muchas metas, sino metas pequeñitas, concretas, que poco a poco tú lo vayas realizando. De hecho, hay dos cosas que tenemos que hacer. ¿Qué tipo de personalidad tienes? Porque hay gente que de repente tiene muchas metas. Diría una maestra mía querida, tenemos arrancón de caballo brioso y sentón de burro viejo. Sí, porque sí, de repente sí, nos ponemos y con todo. Sí, sí. Y de repente, ¡chum! Ya, lo tengamos, ¿no? Pierdes el ímpetu, ¿no? Ajá, pero aquí tienes que ver cómo es tu personalidad. Para que tú también vayas diciendo, ejemplo, dices, si yo soy una de las personas que le cuesta mucho conseguir metas, entonces tengo que hacerlas poco a poquito. Otra, hay gente también que si tú no las pones en, dicen, si yo no estoy en constante estrés, si no tengo, yo no consigo metas. Entonces tú tienes que también visualizar qué tipo de personalidad tienes cuando consigues objetivos. Sí. Y entonces a partir de eso tú te vas también construyendo, ¿no? Un plan, te vas organizando. Ejemplo, hay gente que llega al gimnasio, ¿no? Y quiere estar como 2 horas en el gimnasio. Le digo, no, tienes que estar dos horas, ¿no? Sí. El primer día. No. Es cierto. ¿Por qué no haces una cosa? ¿Por qué no 15 minutos en el gimnasio? Quieren que sea muy rápido también el cambio, ¿no? Las metas, que se logren rápido, ¿no? Eso es un defecto que tenemos. La mayoría. Sí. ¿Por qué? Porque también somos como una sociedad que queremos todo al instante, todo rápido. Sí, no, que, o sea, como bien dices, ¿no? Queremos saber, ya quiero adelgazar en una semana, ya quiero estar súper delgada. Oye, pero si tardas todo el año en engordar y quieres en una semana adelgazar, está muy difícil, ¿no? No, exactamente. Y entonces creo que yo eso también tenemos que tomar en cuenta mucho. Vamos a esto, volvemos a las emociones. Cuando tú estás en cierta actividad, ¿cuáles son las emociones? Y aquí hay otra herramienta que pueden utilizar, que les recomiendo mucho. Marshall, que es un psicólogo, plantea lo que es comunicación sin violencia. Uh-huh. Entonces, él te dice, a ver, tú estás en una situación.
okay, la que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, tus metas, tus objetivos, y lo observas, lo ves como si estuvieras en un cine, ¿no? Uh-huh. Yo soy el espectador y imagínate, ahí está la pantalla, ahí está todo lo que tú quieres hacer. Ok, hoy quiero, por ejemplo, bajar de peso, quiero ir al gimnasio. Entonces, tú te visualizas haciendo eso, pero te preguntas, ¿qué emoción siento yo al verme ahí? Uh-huh. ¿Y qué emoción siente esa persona que soy yo estando ahí? Y entonces tienes que empezar a identificar, tengo que ira, coraje, miedo, vergüenza, envidia. Uh-huh. Y después de que tú identificas esas emociones que están surgiendo desde ti ante lo que estás viendo y lo que estás viviendo, el segundo es, ¿qué necesito? Porque detrás de una emoción siempre hay una necesidad. Ejemplo, uh-huh, si tú tienes miedo, ¿qué necesitas? Pues quitarme el miedo, sentirme más segura. Necesitas seguridad. Tener, sí. Vamos al otro. Mucha gente, y esos, por ejemplo, queremos tener dinero. Un objetivo, quiero tener dinero. Aquí, otra de las cosas que tienes que hacer es, ¿qué pensamientos, qué emociones tienes ante el dinero? Y eso lo planteo de forma personal. Por ejemplo, yo hice un collage del dinero y todo, y yo me di cuenta que yo sentía culpa, ¿no? Y sentía miedo. Ajá. Ante el dinero. ¿Y qué sucedía? Eso me bloqueaba a mí para poder conseguir lo que yo quería. Sí. Y entonces tuve que empezar a decir, bueno, ¿qué necesitas tú ante ese miedo, ante esa vergüenza, ante esa culpa? Como tú dices, seguridad, amor, confianza. El cuarto paso es, ¿quién me lo puede dar? Si tú necesitas confianza, si tú necesitas seguridad, ¿quién te lo puede dar? Y entonces vas buscando lo que Rojas María, sí, Tapé, que es una psiquiatra, ella dice, tú, amigo vitamina, ejemplo, ¿a ti quién te puede dar confianza, amor, seguridad? Puede ser pues un familiar, o tu hijo, tú, ¿no? Exactamente. Y entonces tú vas buscando amigos o personas vitaminas. Y entonces ellos te van a ayudar para conseguir, y eso también otra de las cosas, tienes que aprender a pedir. Ajá. Porque muchos de nosotros no sabemos pedir. Hay gente que de repente dice, es que yo pensé que lo sabías, o yo pensé que te dabas cuenta, o por ejemplo las relaciones de pareja, ¿no? Dice, es que nunca me lo dijiste. Claro, y uno da por hecho que la, ajá, otra persona ya lo sabe, ¿no? Exacto, sí, sí. Aunque sí, sean sí, cosas obvias, a veces el ser humano, si no nos lo dicen o no nos lo señalan, pues no te das cuenta, o que lo ves, pero tenemos una percepción súper diferente, ¿no? Claro, y es otra de las cosas, nadie tiene la verdad en sus manos. Todos tenemos una perspectiva de la realidad. Pero el pequeño detalle que nosotros creemos que los demás piensan como nosotros pensamos. Sí. Y eso hace que también muchas veces tengamos conflictos con las personas y en eso también muchas relaciones de pareja. Es que yo pensé que lo sabías, lo intuías. Dice, pero es que la otra persona está pensando desde su perspectiva, pero no piensa igual que tú. Y es ahí donde viene el conflicto también. Y volvemos otra vez con las parejas, si le decimos así también. Yo siempre he dicho eso, es cuando conseguimos un objetivo, somos como una yunta de güeyes. Ajá. Tenemos que estar en la misma dirección. Porque de repente si un güey va para la izquierda y otro para la derecha, le digo, ya nos hicimos güeyes. Sí, no, tiene razón. No nos movemos, ¿no? Sí, sí. No, y también algo que pasa es que te desesperas mucho. Yo creo que esa parte es la más difícil de poderla trabajar, ¿no? El cómo vas en el camino y dices, bueno, a ver, híjole, ya llevo 3-4 meses en esto o en este proyecto, no me sale, ¿qué hago? Ya le intenté por acá, ya le intenté por allá. Pues ya mejor no, ¿verdad? Pero pues ahí están muchos ejemplos de gente que la perseverancia, que ahí están como cuchito de palo hasta que logran sus objetivos. Claro. Y eso es muy importante, ¿no? La perseverancia yo creo que también podría ser un factor muy importante, ¿no? Claro, y otra de las cosas también, tienes que poner un alto en tu vida. Porque a veces nosotros estamos como en una carrera sin fin. Uh-huh. O sea, ya terminamos un proyecto, no descansamos y seguimos y vamos atrás y nos agotamos. Creo que uno de los puntos que tenemos que aprender es a descansar. De hecho, alguien me decía, ¿cómo puedo cambiar la vida? Le digo, la vida no la vas a cambiar. Sí, nunca, claro, vas a cambiar la vida. Te puedes cambiar a ti. Pero una de las cosas, y de hecho es uno de los puntos de los Alcohólicos Anónimos, dice, sí, aceptar la realidad. ¿Y qué es aceptar la realidad? Dejar de hacer nada. Sí. O sea, muchos, decía, no descansamos. Por ejemplo,
¿Cuántos de nosotros, ahorita que vino diciembre y todas las fiestas, nos dimos el chance de estar tranquilos? No, fue uno de estar, que el regalito, que aquello, es un estrés. Sí. Y te diste el tiempo de descansar. No, pues al contrario, acabas más cansado que la cena, que el regalito, como dices tú, que la visita familiar, que si el abrazo, que si tengo que ver a esta persona, ¿no? En fin. Ajá, exactamente. Y aquí es cuando entonces te das el tiempo a ti. Muchos de nosotros no nos damos el tiempo de estar con nosotros mismos, de descansar, de dormir. Ejemplo, hace unos días llega una chica, le digo, a ver, le digo, ¿cuándo tú te has dado el tiempo de estar contigo misma? Me dice, no. Siempre estoy preocupada por mi hija, por mis papás, por los demás, pero yo nunca. Le digo, ¿por qué? Porque en el caso de las mujeres es como un... Es que yo... Es mi debería. Ajá, es como ya, tengo, como una obligación, como, ¿no? Una obligación. Y si no lo hace, ¿qué sienten? Culpa. Culpa. Ajá. Y él me dice, es que yo me siento culpable. O sea, me voy a veces sola y me siento culpable. Hasta te sientes rara, ¿no? Sí, te sientes raro. Y digo, ese es el pequeño detalle de que no hemos aprendido. Por ejemplo, diría por ahí, un ciego no guía a otro ciego. Un árbol, si está seco, ¿será que va a dar frutos? No. Le digo, tú si no te cuidas, no te amas, entonces no vas a poder ayudar a tu hija. O sea, debes empezar a verte a ti misma. Porque si tú, en un momento dado, das todo, te quedas como un árbol seco, dime, ¿va a venir tu hija? ¿Va a querer algo de ti? No le vas a poder dar. Es cierto, sí, muy cierto. También hay que verse en como dices tú, en la perspectiva. Pero a mí me interesó mucho también lo que dices del collage. ¿Cómo hacer ese collage? Yo creo que es un buen ejercicio. ¿Cómo haces un collage? Ayúdanos a hacer ese collage. El collage es muy sencillo. Hay varias formas. Puedes hacerlo dibujando. Ajá. Dibujas o bien recortes con revista. Ajá. Buscas en tus revistas o en tu librero y empiezas a hacer recortes y empiezas a hacer el collage. De lo que a ti te gustaría. ¿Cómo te gustaría verte? Okay. Exactamente. Ajá. O también puedes hacer un diario. O más que un diario, se le llama una historia, como un cuento. Es decir, vete a, no sé, un año, dos años, y escribe como una historia. Okay. Entonces vas a hacer como una novela de tu propia vida. Y entonces también, porque hay algunos que dicen, es que a mí no me gusta recortar, es que no me gusta dibujar. ¿Te gusta escribir? Bueno, escribe una historia. Aquí lo importante es la visualización, o sea, que tu cerebro empiece a visualizar. Después que haces el collage, después que haces, si quieres así, la narrativa, ¿no?, cuentas una historia, después vamos a hacer otra cosa. En una hoja blanca, totalmente blanca, eso sí tienes que escribirlo, la divides a la mitad y planteas, ¿qué es lo que tengo para alcanzar esto? ¿Y qué es lo que tengo que aprender? ¿O qué es lo que tengo que yo que saber para llegar? Ejemplo, dices, bueno, yo quiero tener una casa, quiero bajar de peso, ¿qué tengo? Ah, motivación, tengo eso, tengo otro. Ahora, ¿qué me falta para conseguir eso? Y entonces ahí vas como organizando y estructurando este plan de acción. Sí, ¿no? Sí, porque como también dices, ¿no? O sea, tú empiezas a ver también tus objetivos, tus metas, pero también a veces te visualizas y hay gente que a lo mejor dice, bueno, pues también es muy cierto, ¿no? Gente que te dice, no, pues yo ahí como vaya saliendo el día, ¿no? Casi, casi. Entonces, o sea, sí es válido también porque hay gente que dice, no, es que yo para qué planeo algo. Te dicen si no sé si voy a vivir siquiera, ¿no? También la gente a veces así, digo, hay de todo, ¿no? Hay gente que son muy organizadas, planea y hacen todo. Claro. Pero hay gente que te dice, ¿sabes qué? Pues yo no, porque no sé si voy a vivir mañana o no sé, mejor yo lo que vaya saliendo. O hay gente que no le da importancia a lo económico, le da más importancia a lo espiritual o viceversa. Entonces, ante estas negativas también que se encuentran, ¿cómo guiar a alguien si nos está viendo o nos están escuchando o algún familiar en esta situación, ¿no? Porque al final de cuentas, pues sí, uno planea y Dios dispone, eso me queda claro. Pero también no puedes andar por la vida sin una línea, ¿no? Claro. O sea, ahorita, perdón que te interrumpa, pero es como decir, dice, tenemos que preguntar cuáles son tus sueños, porque los sueños son como esa estrella que nunca vas a alcanzar, pero es la que te va a llevar a puerto seguro. Porque muchas veces nosotros estamos como en un mar, pero lo que Dios quiera. Sí. Y a veces Dios quiere lo mejor de ti, lo mejor. Imagínate, tienes un cesto de un montón de frutas, todo lo que tú quieras. Pero dices, lo que Dios quiera. Pero Dios te dio algo que se llama libre albedrío. Sí. O sea, Dios no va... Mucha gente,
Es que si Dios lo permite, Dios permite todo, pero tú lo decides también, pero tú decides qué quieres. Entonces decía, tienes que tener sueños, tienes que tener metas, porque si no es como mover un barquito en alta mar sin rumbo. Y entonces te lleva las olas a donde tú quieras, bueno, no a donde tú quieras, a donde se pueda, ¿no? Sí. A donde te lleve. Y eso también afecta en nuestro interior lo que se le llama la inseguridad. Porque a veces nosotros andamos como perdidos en este mundo, es decir, no hay un sentido. No. Claro. Y entonces lo que nosotros tenemos que tener son sueños, son metas, son objetivos. No los, tal vez no lo vas a alcanzar, pero eso te va a dar seguridad para viajar en toda esta vida. Oye, Nelson, bueno, ¿y cómo podemos definir cuál es nuestra misión en la vida? Que eso también es muy importante porque de ahí se desprenden, yo creo que también muchas herramientas, muchas cosas para irlas trabajando, ¿no? O sea, porque yo creo que todos quisiéramos saber nuestra misión, ¿no? Que es muy complejo, muy difícil. Claro. Traemos cada uno nuestros positivos, nuestros negativos, pero a veces uno quisiera saber, y ya cuando fallece uno, es que su misión en la vida era esto, es que su misión en la vida era el otro, ¿no? O sea, somos muy dados a esa parte también, ya como al hacer el recuento, pero ya que te moriste, ¿no? Pero antes, ¿cómo saber cuál es tu misión en la vida? Y sobre todo, yo creo que eso es clave, ¿no? Para todas estas metas que nos estamos forjando, sobre todo ahorita en Año Nuevo, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿dónde? Dentro de ti. Nosotros somos como, yo siempre he dicho, somos un regalo que Dios da al mundo. Traemos una misión. ¿Dónde está? Está en tu interior. Pero muchas veces estamos escuchando los deberías de la sociedad. Ah, sí. Tienes que ser esto, tienes que ser aquello. De hecho, nosotros somos, una por ahí una vez me dice, es que una persona me dice, oye, ¿sabes qué? Dice, a mí me siento como que no soy una persona buena. Le digo, ¿cómo no eres una persona buena? Le digo, mira, te voy a decir una cosa, todos tenemos luz y tenemos sombra. El edificio más grande de 100 plantas, ¿cómo crees que es su sombra? Pues es grande. Una casita de 2 plantas, ¿cómo crees que es su sombra? Chiquita. Entre más grande seas como persona, tu sombra, tu oscuridad va a ser más grande. Y aquí voy a entrar en controversia tal vez con algunas personas, pero por ejemplo con Jesús. ¿Qué pasó con Jesús cuando después de que fue el Espíritu Santo lo bendijo y se fue al desierto? ¿A quién encontró? A Satanás. Y yo siempre he dicho a veces, digo, era él, Satanás, era su sombra de Jesús, era tan grande que se le puso enfrente. La mayoría de nosotros no tenemos la capacidad de hablar con nuestra oscuridad. Lo que hacemos es rechazarlos bloquear, y ¿no? bloquearlo. ¿Jesús qué hizo? Dialogó con su sombra. Y también ahí encontró su misión en la vida. ¿Dónde encuentras tu misión en la vida? Dentro de ti. Muchos de nosotros, si, vuelvo a repetir, estábamos en los debería, en los tengo. Uh-huh. Es que mi papá quiere que yo sea esto, mi mamá, la gente. Y digo, ¿y ya te preguntaste realmente tú qué quieres en la vida? Hay gente que a los 40 años ha cambiado radicalmente toda su vida. Es cierto, sí, sí, sí. En las crisis de los 40 y los 50, porque se dan cuenta que eso no era, estaban haciendo lo que la sociedad, lo que los demás, pero no era lo que realmente venían a hacer en la vida. ¿Dónde lo encontraron? Cuando interiorizaron, cuando empezaron a decirlo así, a dejar de escuchar las voces de afuera y empezar a escuchar su voz interior. Muchos de nosotros no escuchamos nuestra voz interior porque muchas veces tenemos miedos de nosotros mismos. Claro, ¿no? Y a veces también, como dices, tú no te detienes a hacer esos autoanálisis, ¿no? Que son muy importantes para saber cuáles son tus cosas ahí oscuras, ¿no? Y poderlas definir, sobre todo para poder también decir, bueno, ok, voy a tratar de fijarme este objetivo, esta meta, ¿verdad? En base a eso también, porque tienes que ir luchando en el camino con los monstruos, con los fantasmas, con ideas, con la sociedad, con en fin, con muchas cosas, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor la gente que... Porque también se vale, oye, mi meta es hacer esto y hace un lado lo económico y dices, oye, ay, qué raro, ¿no? Claro. Porque somos, ahora sí que pocos y todos yo creo que
nos vamos más por alguna situación más estable económicamente, nos vamos más por las cuestiones materiales, ¿no? Entonces, cuando alguien toma decisiones no tan ad hoc ni tan comunes como los demás, se nos hace raro, ¿no? Exactamente. Lejos de juzgar y decir, oye, pues bueno, qué padre que esta persona está tomando esta meta, este objetivo de espiritualidad, ¿no? Entonces, lejos de eso lo criticamos. Entonces, también nosotros como sociedad hacemos que la persona no cumpla sus objetivos y sus metas, porque ya lo estamos descalificando, ¿no? Ya estamos, claro. Oye, qué raro este, cómo... Inclusive les puede... Hay gente que, no, ¿por qué no te... ¿Por cómo eso? No, pues el otro, ¿no? O que este año me vaya yo a Dubái o así, ¿no? O sea, cosas claro. Más superficiales. Sí, sí, sí. Que son muy válidas, porque es parte también de un entorno. Hay gente que le gusta viajar, hay gente que no le gusta viajar, hay gente que prefiere disfrutar una buena sí, ropa claro. O un buen restaurante. O sea, hay de todo, ¿no? Entonces yo creo, o hay gente que dice, no, pues yo no gasto, pero prefiero una casa. O sea, hay gente de todo y hay gente que a lo mejor no planea sus gastos también, que eso es muy importante, porque luego llega fin de año precisamente y llegas con un chorro de problemas también por lo mismo, ¿no? Que no planeas el transcurso de... Sí, y aquí un tip. Por ejemplo, lo que se recomienda también es siempre en la noche escribe todos tus gastos. Uh-huh. Y ¿del después, día? Del día, uh-huh. Todo lo que tú gastes en el día, en la noche, de hecho yo tengo ahí en el celular, lo escribo, y después de la semana o el domingo te sientas y empiezas a ver en qué gastaste. Porque a veces no tenemos conciencia, empezamos a gastar de forma inconsciente. Es cierto, sí. Y no organizamos bien nuestros gastos, va esto, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones es escribir en la noche todos tus gastos. Y el día domingo o después de 8 días, lo que haces es hacer un análisis de todos los gastos que tuviste. Y entonces empiezas a organizarte, a tomar conciencia de... Claro, para que también, como un tipo balance, ¿no? También uh-huh. De cómo vas, porque a veces también gastas lo que no tienes, ¿no? Y luego ahí es donde vienen los focos rojos, ¿no? Que dice, bueno, ahora, ¿cómo le hago, no? Para cubrir este hoyo para el otro. Entonces, ahí es donde también tenemos que ver estas situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, pero en conclusión, yo creo que dentro de todo, pues, escribir, dibujar, hacer lo que tú quieras en planeación y tenerlo muy siempre muy pendiente, ¿no? Muy pendiente dentro de tus, rutina diaria, ¿no? Yo creo que leerlo, ¿no? Yo creo que es importante sí, leerlo diario, ¿no? Yo quiero esto y sobre eso me voy diario, ¿no? Como una retroalimentación de una otra forma. Exactamente. Yo lo que recomiendo es poner en tu espejo una frase o tu meta. Y todos los días, o por ejemplo, si haces tu collage, ponlo enfrente. De hecho, lo que hago a veces es en la cama, enfrente lo pones y lo visualizas. Lo piensas. Y cuando tú lo piensas, de forma inconsciente, de hecho, la mayoría de nosotros, el 80% de lo que hacemos es inconsciente. Cuando tú ves y observas eso, se te va metiendo y lo vas cumpliendo. O sea, no es necesario que lo estés repitiendo, pero sí puedes tener una frase o tienes tu collage enfrente y el cerebro lo trabaja. Es correcto, eso es muy importante, ¿verdad? Pero bueno, mi Nelson, ahora sí que ahorita dentro de todas las herramientas que dijimos para cumplir nuestras metas y todos los tips que nos hiciste el favor de dar, antes de despedirnos quisiera que nos apoyaras con un mensaje final en relación a este tema, mi querido psicólogo y amigo Nelson. Bueno, siempre tenemos que ver cuáles son las emociones que estoy teniendo para conseguir mis metas. Y vamos, acompañamiento emocional, una. Es observar sin juzgar, sin tasar, sin medir, sin criticar. 2, ¿qué emoción estoy sintiendo? Miedo, alegría, tristeza, culpa, vergüenza. 3, ¿qué necesito ante el miedo, ante la tristeza, ante la ira, ante la culpa, ante la vergüenza? Y 4 es, ¿qué puedo hacer yo para poder satisfacer esa necesidad de forma adecuada, sin dañarme a mí y sin dañar al otro? Saber también pedir las cosas. A veces eso es una de las grandes cosas que nos cuesta trabajo, aprender a pedir. Y pedir no significa vulnerabilidad, significa que somos valientes para poder afrontar ciertas situaciones.
Excelente, Nelson. Pues te agradecemos mucho todos tus consejos, sobre todo tu tiempo para el auditorio, para el programa, para el Diario de Chiapas, por darnos estos tips. Muchas gracias, Nelson. Vero. Dios te bendiga y gracias por estar acá. Gracias, igual, gracias. Gracias. Bueno, y gracias sobre todo a ustedes, a todo el equipo de producción, a Isabel Grajales, a Kikina, a Charlie, a Anita, a Alex, a Alejandra, a quién más, a Lucita, a todos. Muchísimas gracias por ser parte de este programa, gracias a todo el equipo de producción, a Victoria Estudio, el mejor productor comido del mundo mundial, a todos, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos, pero sobre todo también gracias a la Torre Digital, a esta gran empresa del Diario de Chiapas, Medio Group, que les agradezco que me permitan estar con ustedes. Muchísimas gracias, Dios me los bendiga, y como siempre le digo, una sonrisa que nada les cuesta, lo mismo les cuesta sonreír que estar enojadas o enojados, o sí, que mejor sonreamos y seamos felices y demos una sonrisa. Eso también puede ser un buen propósito del año, ¿eh? Sonreír, ser felices, que eso es muy importante también, buscar la felicidad. Y sobre todo, no complicarnos, porque a veces nos gusta ahí complicar temas. Mejor, dalai. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Bonita tarde. Nos vemos el jueves. 3, 2, 1. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tu noticiero Chiapas a Diario cumple un aniversario más de informarte siempre con veracidad y objetividad. A través de Diario TV Multimedia en nuestras diferentes plataformas digitales. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y la nación, y queremos seguir contigo en todos lados. Espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Carlos Z. Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la Torre Digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital. Análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital.